Muy buenas noches, muchachos y muchachas del chat. ¿Cómo están el día de hoy? Sean bienvenidos, bienvenidísimos a este stream del día 23 de septiembre de 2020, muchachos. Es correcto, y hoy vamos a jugar Pilotos Banjales, Banjo Pilot, un juego tipo Mario Kart, bueno, más bien como tipo Diddy Kong Racing, que muy poca gente jugó para el Game Boy Advance. Vamos a probar qué tal está y vamos a ver quién anda por acá en el chat. Saludos al señor Arsa Terson, al señor Blida, al buen Alan, al señor Octavio. ¿Cómo está, señor? El buen Nemesis también anda por acá. Y el señor Ed, que dice que no lo saludo. Señora, apenas, ni siquiera he empezado los saludos y usted ya me está reclamando. Bienvenido, señor. Muchas gracias por estar por acá. No, Jorgito Díaz, no. Creo que Jorgito Díaz nunca ha visto un stream mío. Sí, lo saludé, señor Blit, ¿cómo no? Ahí con su Santa Claus. Regresamos a los horarios de antaño. Sí, ya últimamente he estado tratando de streamear un poquito más tarde, para que más gente vea estos streams. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar, vamos a ver qué tal. THQ. Órale, un juego de THQ, qué raro. Ya probé el Donkey Kong Country 2 en Switch. No, de hecho en la mañana quería jugarlo, pero preferí practicar el de Mickey Mouse para grabarlo en la tarde con los muchachos de Barcade. Ya por fin grabamos el de Mickey y el de Pocky Rocky. Salieron bastante bien, ahí los van a ver en los próximos días. Digo, ya había jugado el Donkey Kong Country 1 ahí. Y pues sí, sí se ve bien y todo, pero Donkey Kong Country 2 ya lo hemos jugado casi todas las versiones aquí en el stream. Hemos jugado versión de Game Boy Advance y Super Nintendo. Vamos a ver qué opciones trae. Sí, anunciaron el remaster. Justamente va a ser un remaster del de Super, que fue el que jugamos el otro día. Es un Diddy Kong Racing con skin de Banjo, señor Sigma. Nel, mi nombre va a ser ALC. Así me gusta más. Grand Prix, Quick Race, Time Trial. Trofeos. Jiggy Challenge, eso no tengo idea de qué sea. Chiro. Ok, vamos a ver Grand Prix. Señor Chris Albania, ¿cómo está el día de hoy? Bienvenido. A ver, ahorita solamente están desbloqueados Banjo-Kazooie, Mambo Jumbo y el Jinjo. ¿A cuál de los cuatro elijo, muchachos? Ustedes díganme. Pueden intercambiar sus alacrapuntos. No, no tiene música original. Bueno, al menos a esta parte de la selección de personaje no. Buenas, buenas, señor César. También andas barbón, Octavio, qué chingón. Que luego sí da hueva, güey, quitarse la pinche barba. El señor Criselvania ya se quitó la barba. Eso me molestó personalmente. Señor Chocorrol, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Elegimos a Banjo? Bueno, vámonos en orden, vamos a elegir a Banjo. Boros Grand Prix. Son baratas las rasuradoras, Octavio. En Amazon venden unas bien baratas. Señor Sibu, si es miércoles pitero, acuérdese que hoy es miércoles pitero y vamos a jugar un juego pitero. Ah, lo obligaron a quitarse la barba y ya salió el peine. Ya salió el peine, señor Chris. Anda en chinga el chat de ScoreBG porque al parecer, si no mañana, la próxima semana va a haber nuevo episodio. A la Kralix. Honeycomb. Se supone que es la pista.
Todos en barra, sí, todos se quedan embarrados en el pinche bigote, eso sí se lo acepto, es una chinga. Es horrible eso. Y cuando digo todo, es todo, señor Cruzelvania. La luna en la octava casa de Acuario. En el acuario de Camus, como dicen en los caballeros. No voy a llevar música de Finding Nemo. Definitivo, o tal vez sí. No, ya tengo pensadas dos canciones que puedo poner. Suponiendo que se acomode en el horario, ¿no? Porque no sé si pueda estar. Creo que lo quieren hacer como a las 5 de la tarde, algo así. Ok. El maestro Camil. Sí, el maestro. ¿Cómo que maestro Camil? ¿Qué es esa mamada, güey? Eso salía en la película, ¿no? De Abel. Verga, ¿qué es eso, güey? No mames, es como un caparazón eso, güey. ¿Para qué sirve esa chingadera? No vi qué era. Ay, no lo puedo disparar hacia atrás, güey. No mames. ¿Qué clase de Mario Kart chafa es este, güey? Ah, que ya sale la. Pues hay personajes de Banjo-Kazooie y Banjo-Tooie, güey. Órale, eso está cabrón. Entonces este juego salió después de Banjo-Tooie. Quiero imaginar. No mames. Ay, güey, estuvo cerca. La imagen de Acuario como mujer en Saint Seiya es errónea. La constelación, según era un batillo. Ah, ok, no sabía eso. ¿Cuál dice? ¿La del cántaro o cuál? Señorita, ¿cómo está? Oiga, ¿es cierto que usted obligó a Cryselvania a rasurarse? Dicen las malas lenguas. ¿Que por qué él va a bailar en su grupo de K-pop? Denme un segundo. Ah, el señor DJ Arno le anda rumorando. Sale de Chocorrol. Era errónea en Saint Seiya, debes. Ah, órale, eso no sabía, Octavio. Ándele, ese meme de los papás que se rasuran y luego los bebés no lo reconocen y se espantan. El pinche DJ anda bien travieso en los últimos días, anda bien travieso. Dele un zape ahí al DJ cuando lo vea. Mira, sale el güey, el marinerillo ese menso de Jolly Roger Lagoon. Güey, ya quiero desbloquear a Gruntilda, es el personaje más verga de este juego. Bueno, la música de las pistas sí es original de este juego. Estas canciones no salían en los juegos de Banjo-Kazooie ni Banjo-Tooie.
Quítate. Pinche Gruntilda daba madres, güey. Ah, no, es Mambo Jumbo. Nunca supe la Wamba Bamba esa, si era novia o esposa, hermana del Mambo Jumbo. No sé exactamente esas notas para qué son, si desbloqueas algo. Vale, verga. Ah, mierda, no agarré ese turbo. ¿Cómo que sexto? Quítese, señora. Déjeme pasar. Este juego no tengo idea de cuánto cuesta, se lo puedo checar en este momento. Si es que alguien lo vende, digo. Creo que nadie lo jugó. Cuesta suelto como 400 pesos, según Mercado Libre. Sí, Octavio, tenemos pendiente esa plática. Algún día pasará, señor Alex Bakugan. Y tendrá que aceptar el mame. ¿Se sacó de onda? Sí, de hecho sí he visto videos viejos míos y sí me saco de onda en no verme con barba. Es que luego sí molesta un chingo esta chingadera. Algún día va a pasar y me la voy a cortar. Digo, la condición ahorita es hasta que salga Breath of the Wild 2, así que seguramente queda por lo menos medio año. Si no es, yo le calculo un año más. Mínimo un año más. Delineado Chidori. Chidori. Banjo-Tooie. Ay, pues ya también era colectatón chafa. Ya seguía un poco el mismo camino de Donkey Kong 64, de recolectar demasiadas pendejadas, y ahí sí tenías que regresar un chingo de veces a los niveles anteriores. Y no estaba tan chido. Y además le pesaba un chingo al pobre 64, porque creo que ese juego usaba Expansion Pack, y aún así con Expansion Pack, esa madre corre lentísimo, güey. ¿Qué pedo, pinche viejito Lex? ¿Cómo estás? No, Half-Life 3. No, el señor Pixel es el del Half-Life. Ah, Breath of the Wild 2. Mínimo. Crisis y Peak. Ojalá hayan puesto la canción, pero no va a pasar. Digo, aquí en el canal ya jugamos Banjo-Kazooie 100%. Luego jugamos Banjo-Tooie. También a ver si luego jugamos el Grunty's Revenge, que también salió para Game Boy Advance. Microsoft va a comprar a Nintendo, eso ya es un hecho. Eso es tan cierto como el rumor de Microsoft y Sega que obviamente no iba a pasar, güey. Turok 1 sin Expansion Pack le sufría en algunas partes el 64. ¿Turok 1? Pero el Turok 1 no... Bueno, fue de los primeros juegos de 64, ¿no? Digo, no usaba el Expansion Pack. No sé si el 2 o el 3. O no sé. No soy tan fan de Turok, no me gusta. El 1 se me hacía horrible. Con tanta pinche neblina. No mames, si es un pinche Diddy Kong Racing este juego, güey. A ver, compañero de vida y aventuras, quítate. Sí.
No, puta madre. Jinjo. Ahí está Klungo. Vale verga. Bueno, lo bueno es que ese güey también valió pito. Esta rola se parece un chingo a las de nieve de Diddy Kong Racing, güey, no mames. Quiero suponer que David Wise es el soundtrack de este juego. Ah, me lo ganó, hijo de la verga. Primero, 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 venga. Ah, sí salió un remaster de Turok, weá. No me acordaba. Ya se cansó de no tener juegos. Mejor compra todo y ya se evita de pedos. Así que quieren exclusivas, ahí están sus exclusivas. Eso no tiene nada que ver, viejo Lex. Además ahí sí lo supieron aprovechar bien la neblina. En Turok sí era necesario poder ver un chingo lejos, no veías nada, weá. Pedro, ¿cómo estás? Qué milagro tenerte por acá, oye. Qué bueno que te hice una vuelta. Milagraxo de Quexo. Del Silent Hill nada más me falta jugar el Dawn Pure, es el único juego que me falta jugar de la saga. Y el de Vita que no va a pasar porque esa mierda ni siquiera es un Silent Hill. Hellfire Peaks es el uno de los escenarios de, es los, son los volcanes de Banjo-Tooie. A la verga, también tienes turbo aquí. No sé cómo lo hice. Este juego en cuánto anda, viejito Lex. Ahorita vi en Mercado Libre y anda como en 500 pesos, ¿es cierto o en él? Entre 400 y 500 pesos suelto. Pusieron como canción tipo desierto, pero ni es desierto. No es muy caro. Y no mucha gente lo jugó, creo. Ni este ni el de Grunty's Revenge que salió para Advance. Creo que es de Advance. Que se supone que ese sí es como con medio continuación de Banjo-Tooie. Y no la porquería esa horrible de Nuts and Bolts. Que ni Banjo-Kazooie es. Verga, ¿qué fue eso? ¿Cómo que cuartos tan dementes? Ah, me ganó ese pendejo. Sí, se llama Grunty Revenge. Y es como, es con vistas cenitales, vista desde arriba. Fit the current champion.
¿Quién es el campeón? ¿Son como jefes o qué? Tipo Diddy Kong Racing, ¿no? Kazooie Clash. What? Ah, compites contra oponente. ¡Ay, cabrón! Quita tus huevos de mi cara, cabrón. Madres, con vistas de enfrente. Ah, la verga. Ándele. Déjame agarrar, cabrón. Déjame agarrar ítems, hijo de tu puta madre. Ah, chingada madre. No le atino, güey. Odio esta vista desde enfrente, güey. Son como malvaviscos gigantes. ¿O qué chingados son esas madres, güey? Güey, se llevó dos premios ese culero. Ah, bueno, esa culera es pájara. Estamos empatados. Puta madre, ya, deja de dispararme. Déjame agarrar. Chingados, qué buen madrazo me metí. Me va a caer un rayo. Qué buen putazo se metió. Qué buen madrazo. Es que me la voy a pelar, güey. Esto no me sirve. ¡Puta madre! ¡No! Me robó todo, hijo de la chingada. Vale, pito la vida. ¡Ah, todavía estoy vivo! Ah, pero con una que me pegue. Ah, valió madre, güey. ¡Ah! ¿Este juego es pitero? Sí. No tanto, pero sí. Señor Luis, ¿cómo está? Bienvenido. Wey, puso sus huevos en mi cara y valí madre. En mi jetota. Por cierto, muchas gracias por sus 16 mesecitos, mi estimado. De verdad, mil gracias. Puso sus huevos en mi jetota. Aguante. ¿Por qué los malditos emojis son diferentes en cada pinche aplicación, güey? Por cierto, señor Luis, ¿cómo ve el Final Fantasy XVI? ¿Le llama la atención o no?
Verga. Dele, güey. Ah, yo como no puedo disparar, güey. Este juego lo hizo Rare. Pues algo vi de THQ, pero no sé si lo hizo en colaboración. Vamos a buscar rápido. No, lo publicó THQ, pero sí lo hizo Rare. Ok. Qué raro que lo publique THQ, güey. Ah, justo cuando me quitan el efecto, güey. Ese le quita un chingo el rayo, güey. THQ igual a juego pitero. El juego de karting de Konami está bueno, nunca lo he probado, nomás lo he visto. Lex, le puede dar una mejor opinión, creo que él sí lo ha jugado. Y creo que hay un chingo de versiones de ese juego de Konami de carreras. Es de los otros juegos donde sale Kid Drácula, ¿no? ¿Dos, tres? Sí, no lo he jugado, la verdad. El que sí está culero es el Diddy Kong Racing, pero de 10. Lo jugamos aquí y está horrible, güey. Ya se murió por fin. ¿Qué es esa animación, güey? ¿Qué es esa animación culerísima, güey? Los personajes no te atrapan como otros de ese estilo. Ah, ok. Habría que probarlo. También salió un juego de... Hay un juego de Shrek de carreras también tipo Mario Kart para Game Boy Advance. Pero se ve culerísimo. No me acuerdo cómo se llama. Vamos a jugar con Mambo Mambo Jumbo. ¿Tiene que ser con este güey a huevo o qué? ¿Por qué no me deja elegir otra pinche pista, cabrón? No puedo elegir otro. Ah, espera. Aquí está. GG. Madagascar. Así se llama. Madagascar. Sirex, ¿cómo estás? Bienvenido. Los juegos de carreras de Sonic están buenos. Sí, yo una vez probé uno en un EGS. Eso habrá sido en 2010. No sé si era el primero o el segundo, la verdad. Y no se me hizo malo. Digo, obviamente no es Mario Kart, pero pues no está tan culero. Oh, con L. Treasure Trove Cove. Que hubieran puesto la canción de tu turu 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 tur
Mucha gente no conoce este juego. Creo que mucha gente no lo jugó. Ni este ni el Grunty Revenge. También de Game Boy Advance. A la verga. Esta pinche pista es como la de la playita de Mario Kart, combinado con avioncito de Diddy Kong Racing, güey. Creo que es la mejor manera de describir esta pista. Ah, ¿quién se unió? Muchas gracias a Malotso por el follow, mil gracias. ¡Ah, qué baboso! Sáquese. Point, point. ¿A dónde, mijito? Está 2-2. Digo, realmente no lo elegí por miércoles pitero. Simplemente me acordé que existía y lo quise jugar. Pues ahora que Microsoft compró Bethesda, ya pueden hacer un juego de carreras con todas las IPs. Digo, quién sabe qué va a traer como consecuencia ese deal. Va a ser interesante. Pero definitivamente van a apuntar, yo creo que primero a meter cosas de esa, bueno, todos los estudios a Game Pass, es lo primero. Ahorita para Microsoft es super prioridad el Game Pass, ya vieron que pegó un chingo esa madre y le van a dar un chingo de prioridad a esa chingadera. Malotso. No, le digo que casi nadie conocía este juego. Son esas cosas perdidas que salieron en el Game Boy Advance. Nada, de Smash no. Y menos después de ver el Smash ese horrible de PlayStation, guacalada. Viva Piñata para 10. Yo no he jugado ningún juego de Viva Piñata. Y ahí están los Viva Piñata. Que son de 360. Ahí están en Game Pass. A ver si luego los juego. Pero es que de como de tipo. Es de management, ¿no? ¿Son esos juegos o de qué son? El Xbox con colores y logo de Sega que rumoreaban, la verdad sí me emocioné. Pues querían un... ¿Quién decía acá que ya mejor se llamara Dreamcast 2? ¿Qué verga? Ay, güey. Si te descontrolas bien machín. Que si las curvas están hiper mamonas, güey. Sácate de Klungo. Lo único bueno de Nuts and Bolts es cuando sale Klungo y te presenta su juego en 8 bits, está verguísima. Se llama Klungo Saves the World. El único bueno es ese pinche juego miado horrible de Nuts and Bolts. Yeah.
¿Cómo que cuarto? Vale verga con su cuarto lugar. Crianza de piñatas, cortejándolas y mandándolas a romper a fiestas. Qué avanzado. Ah, usted fue varón, sí, cierto. ¿Qué capturadora de HDMI recomiendas? Yo, por experiencia, una del gato. Pero si no, la Saber Media también funciona muy bien. Ya son como marcas, reconocidas y consolidadas en cuanto a capturadoras, entonces funcionan bien. Realmente funcionan medio igual, no hay mucha diferencia. Entonces, cualquiera de esas dos marcas yo te recomendaría. Si no, también están, las Haupauge. Que, no, que el señor Castlevania le dice Japuge, pero no sé si se pronuncia así. Nunca he sabido cómo se pronuncia esa marca, Haupage. Mañana Xbox en el TGS mostrará un nuevo Sonic de nueva generación, quién sabe. No, se llama Haupage. A ver, es que le pongo ahí cómo se llama. Ahí le pongo el nombre. Jaupauge. Saludos, Lalo, ¿cómo estás? El señor Crescelvania le dice Japuge, pero no sé si se pronuncia Japuge. Sí, antes habían. Yo en una computadora que ya venía armada, venía una capturadora de con coaxial para TV. Nunca las he probado, las Jaupaje. ¿Sí son caras? ¿Qué onda, Rob? ¿Cómo estás? Bienvenido. Todavía se supone que en dónde, en las industrias de Grunty. Creo que sí, es el segundo juego. Verga, no vi ese pinche malvavisco miado ese. ¡Ah! No lo agarré. ¡Ah! Chingados. Ya doble en él, culeros. Chinguen todos a su madre, dejen de atacarme. No mames, qué poca abuela, güey. Ahí está, primero otra vez. A ver si lo puedo conservar. Si no me tumban, sí. Venga. Saludos, Sam, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto sí, esto lo juego en emulador. Noches en Bulgaria la próxima semana, lo vamos a hacer cada 15 días. ¿Qué marca era la capturadora de Street Fighter 4? ¿Hubo una capturadora de Street Fighter 4? No recuerdo. Se pronuncia Haupog. Haupog. Órale.
Tailspin, pero de carreras. No, pues es como una especie de. Es como un Diddy Kong Racing, pero de puros avioncitos. Combinado con. Sí, tiene muchas inspiraciones en Mario Kart. Sobre todo Mario Kart de Advance. Sí se parecen muchas cosas. Que por cierto, aquí también ya jugamos Mario Kart de Advance. Excelente el último video para hablar sobre el juego de Tecnos. ¿Cuál de todos? ¿Cuál habrá sido, oiga? A ver, deje checo esa capturadora. ¿Cuál es esa? Tarjeta de captura de video USB 3.0. ¿Pero qué marca es, oiga? Creo que ni marca tiene esa capturadora. Dododododuk, así se llama. Dododododuk. No lo sé, Rick, parece falso. No sé, esas capturadoras de marcas desconocidas yo no se las podría recomendar, nunca las he usado. Digo, no dudo que funcionen. Pero yo me iría más bien por, si ya van a invertir, a lo mejor compren una El Gato, una Ivermedia. Marcas conocidas y no fallan. Hoy grabamos Poki Rocky y el Magical Quest 2, Rob. No, está rara esa marca. Dododododuk. También grabamos DuckTales Remastered y Super Balis 4 la semana pasada. Puros cooperativos, andamos viendo capturadoras. Yo diría que si fuera por marca conocida, Avermedia salen buenas y no son tan caras. Y realmente, no, si les soy sincero, no necesita 4K con una que le dé 1080. Incluso 1080-30 está bien. 4K, pues solo que tenga así, pues el equipo completo, 4K. ¿Qué consola de DuckTales? Ah, pues el que les mostré, el de Xbox 360, pero corriendo en un Xbox One. Que me prestó tierrita. Gobis Valley. Puro juego de millonaria. Sí, pues la misión con los videos que grabamos nosotros es dar a conocer, sobre todo quizás juegos que quizás muchos no jugaron. Tratamos de darle variedad a esos gameplays, entonces Y digo, siempre recomendamos que si están en sus posibilidades jugarlos, pues los jueguen. O los consigan, si les gusta o les latió, pues con los consigan, pero. Pero siempre pues es dar a conocer. Por cierto, muchas gracias a Eduardín666, muchas gracias por el follow. Quítate, pinche cosa. Un port del Banjo en Switch, no creo que pase, oiga. Que ya Banjo-Kazooie no es de Nintendo. Mire, voy a traducir eso, voy a ponerlo en Google Translate y si es una grosería la voy a banear, no se crea. Déjenme ver, toma dos, si es un saludo. A ver. Ah, sí, es hola en ruso. Hola Navi, ¿cómo estás? Es hacer más rico a Alex también. Buenas, Bren, ¿cómo estás? Sí, es hola. Ya no sé, no sé ruso. Tenía que confirmarlo. Saludos, saludos. Sí, no, digo, tratamos de jugar. Obviamente sí cosas comerciales y cosas conocidas, pero también pues cosas medio raras. Porque luego sí hay unas joyitas por ahí bien chingonas que luego nadie conoce y está padre darles un vistazo. Un game vistazo, como decían. Yo también trato de hacer eso aquí en los streams.
Aunque no de manera tan formal ni tan informativa, que es para echar desmadre, ya saben. Ya en Barcade pues sí damos datos y todo y tratamos de jugar ya un poquito más profesionales. Y en los gameplays que grabé hoy, bueno, que grabamos hoy, sí me fue bastante bien en los dos, entonces ya verán, les va a latir, perdón. El tipo Double Dragon, el Combat Tribes. Ese del Combat Tribes originalmente es de arcade, pero jugamos el port de Super Nintendo. Lo jugó Lex. Está cortito, pero está padre. De Game Boy Advance generalmente uso emulador. Tengo un Game Boy Player para GameCube, pero como no tengo cable por componente, puro compuesto, se ve horrible. El cable por componente de GameCube es carísimo. Muchas gracias a Pechan 1234 por el follow, mil gracias. Y aquí le puedo meter scanlines y todo muy bonito. Está 2-2, señor Chocorrol. Es como un Diddy Kong Racing. Pero de puro avioncito. El de Phalanx y el Phalanx se rifó el Lex. Gracias a Karlowski, muchas gracias por el follow. El Phalanx está difícil, pero está muy bonito. Aquí lo jugamos. Pero Lex lo aventó chingón en Barcade. Vayan a verlo. Está muy chingón ese juego. Bueno, seguimos en primer lugar, a ver cómo nos va en la siguiente pista. Ah, ya sigue el rival. A ser Jumba Wamba. Buenas, señor Marbros. ¿Usted tiene ese cable, varón? Digo, yo solo lo querría por el Game Boy Player, sinceramente. Porque pues para correr GameCube por componente, pues ahí está el Wii. Y es lo que hago. Pero realmente, pues el Game Boy Player tiene que ser a huevo en el cubo. Y sobre todo, pues para juegos de Game Boy Advance. A menos, claro, que compres un Consolizer o el Analog Pocket, pero pues están igual de caros que el cable. ¿Cuánto le costó? ¿En dónde lo consiguió? ¿Qué opina usted de la próxima generación? ¿Cuáles son sus puntos fuertes desde su punto de vista? Pues yo ahorita no estoy tan interesado en la siguiente generación de consolas. No hay ninguna como exclusiva que me llame así tanto a la atención como para comprarlos. Lo que les decía el otro día es que básicamente como los juegos que van a salir en los primeros años van a seguir siendo compatibles también en consolas actuales. Obviamente, ligeramente más bajos en cuanto a rendimiento y gráficos. Pero pues si se pueden seguir jugando y sin hacer el gasto, pues está bien. Entonces yo creo que a partir de los 2 años de las consolas es cuando ya va a empezar a valer la pena comprar y ya cuando va a haber más exclusivas. Ahorita pues exclusivas fuertes pues casi no hay. Sobre todo de inicio, o sea, sí va a haber. Pero pues de inicio hay muy poco. Y a mí lo único que me ha llamado así la atención, así cabrón exclusivo, pues ha sido Resident Evil 8 y ¿cómo se llama? Y pues el nuevo God of War, que no sabemos ni madres. Saludos, Cool Robot, ¿cómo estás? Saludos hasta Perú. ¿1000 pesos? No, pues qué chingón. Y luego lo malo de ese pinche cable de componente de cubo es que creo que no puede ser como muy replicado porque creo que tiene como un modulito donde tiene circuitería tipo mini computadorcita, entonces no es tan fácil de replicarlo. Si no, ya habría un chingo de cables third party de esa chingadera, pero como tiene esa madre creo que no se puede replicar, entonces tiene que ser a huevo original, es una mamada, güey. Estoy viendo los gameplays de los Resident Evil de GameCube y terminé comprando el que trae el 0 y el 1 remake para Wii. Sí, para Wii salió el 1 y el 0. Se llaman Archives, creo. Pero son básicamente los mismos, es el remake y el 0, nada más que en un solo disco. Saludos hasta Saltillo. Dani Kawasaki, ¿cómo estás?
¿Qué pedo? ¿Y mis ítems dónde están, güey? Buenas, buenas, Crix. Una opinión que se dio anoche de vulgares sobre la colección de Mario, donde en efecto algunos compran porque no la tuvieron como yo, otros porque simplemente es Nintendo. Pues por nostalgia, sobre todo, nostalgia. Casi la mayoría es por nostalgia y otros porque nunca los jugaron. Creo yo. O por colección también, simplemente es una simple y mera colección. Digo, yo sí me quedé con ganas de comprarlo, pero pues siendo sincero, ya tengo esos juegos en original, en su versión original, y pues también ya los jugamos aquí en el stream. Y yo no le di mucho caso a comprarlo. El que sí me interesa quizás es el 3D World, porque tiene funcionalidad en línea. Y que va a salir para el Switch, pero ese creo que sale hasta febrero. ¡Ah, hijo de tu puta madre! No, maldita sea. En Saltillo me asaltaron, en Hermosillo me hermosieron, en Culiacán lo... Vi el Kirby Fighters 2, sí, vi un trailer, pero no vi, y ni siquiera sabía que existía el primero. Es como que, es como un smashcito o algo así. Lo vi de reojo nada más. Me interesa el nuevo Hyrule Warriors, no por el gameplay, sino por la historia, porque va a ser canon, pero el primer Hyrule Warriors no me gustó. No me gustan los Warriors. Pero por la historia, porque va a ser canon, sí me interesa. A Tailspin de NES, sí, un poco. Ese lo tenemos pendiente de jugar, el Tailspin, tanto aquí como en Barque, a ver si le damos. Exacto, trae el convertidor y dentro del mismo cable, y por eso no se puede replicar. Si no, ya habría un chingo de opciones de party. Que eso sí cambió en el de. En Wii, no, hay un chingo de opciones de third party del cable por componente, y así fue como lo compré. Chinga tu madre. Vale, verga. Ni sabía que podía disparar, güey, no mames. Qué menso, güey. Ya lo hubiera bajado. No le pegué. Y a ver si la logro matar antes, güey. No, vale pito. Tengo que esquivar todo, güey. Todo lo que me lance. Lo tengo que esquivar. Y que me toque un rayo o algo así. Ahí está, ahí está, ahí está. Uno más, uno más, uno más, uno más. Chingados, agarró ítem. Vas a morir, maldita. Ahí está. Venga. El primero era un minijuego del Triple Deluxe, pero le metieron pocas cosas. Todo chingón, Crix. Me fue muy bien en los gameplays. Salieron vergas. Ah, necesitabas el Triple Deluxe para tener todas las habilidades. Sí, se ve muy bien. Consola virtual y los juegos de GameCube y bueno, mismo Wii se ven muy bien por cable o por componente. Y más si tienes un CRT que te acepta componente, se ve precioso.
Soy muy fan de Rare, sí. No de este juego en específico, pero sí soy muy fan de Rare. A ver si vamos a elegir a alguien más. Vamos a elegir a Mambo Jambo. Freezing Furnace. Ah, chinga, ese nivel no existe en los juegos, creo que esta es original, esta pista. ¡Quítate! Quítate, menso. Quítate de ahí. Cuando estás arriba de una parte que no es la pista, se apendeja el avión. No, Clear Instinct para Series X. No es como que lo que más espero, pero pues está bien. Me imagino que hay, por allá afuera hay muchas personas fans de Clear Instinct como el señor Pixel. Parece que me estaba jalando, ¿verdad? Me estaba rascando. Yo de Killer Instinct solo llegué a jugar hasta el 64, que es el 2. Ya el de Xbox One no lo jugué. Chaturbate. Chat Roulette. Ay, perdón. Sí, aquí jugamos en el stream. El Battletoads, de nuevo Battletoads. Por ahí anda la repetición, pueden checarlo. Está padre. Visualmente no me acabo de convencer mucho, pero me gustó que sí. Al principio parecía que iba a ser puro beat'em up, pero al final sí fue. Sí cambiaron el género. Las misiones de las motitos me gustó. Lo del trineo ese, que ni trineo ese es un güey. Y la parte del shooter también me gustó. Y la otra vez estuve viendo un par de niveles que me faltaron y también está chido. Porque hay uno que es parecido como el nivel de la rata del primero, que tienes que ir corriendo hacia abajo. No tan difícil, pero está chido. Sí, ahí tengo el Rare Replay. He estado pensando en jugar probablemente el Jet Force Gemini. Ahí creo que ahí vienen en la compilación. Esto es para no jugarlo en emulador, porque capturar 64 se ve asquerosamente horrible. Podríamos jugarlo en el Rare Replay. Ahora que jugamos Star Fox Adventures y así, me quedé con ganas de jugar el Jet Force Gemini. A ver si lo empezamos en estos días. Y pues para aprovechar el Xbox One del señor Rich, que me lo prestó muy amablemente. Uf, estoy en mi propia pista. Ah, sí, tiene un chingo de referencias. El Battletoads tiene un chingo de referencias. Curiosamente, la parte del beat'em up no me agradó tanto. Quizás si hubieran sido menos niveles de la parte del beat'em up hubiera estado bien. Pero todo lo demás sí, o sea, hay cosas que definitivamente no hubiera puesto yo, pero es porque soy más fan del look tradicional de Battletoads. Pero hay otras cosas que sí me gustaron. Digo, no es un mal juego. Se lo recomendaría primero jugarlo en Game Pass, está en Game Pass. Y ya si les late, pues sí, lo pueden comprar. Ojalá esa chingadera
salga físico eventualmente. Ay, cabrón, ¿a dónde me fui a dar? Ay, espérate, mijito. Ah, luego me doy en la madre con ese turbo, güey. Listo. Juegue Sea of Thieves. Ah, pero creo que Zeus no tiene Xbox One. Creo que nada más tiene PlayStation 4. Le voy a preguntar. El juego está cagadito, está entretenido, no está tan peor como pensaba. Prefiero Diddy Kong Racing, pero este juego, como yo imaginaba, no está tan peor. Está entretenidito. Más que todo me gusta ver las referencias que tiene a los juegos originales. Digo, al menos está mejor que el pinche juego horrible. Güey, neta, el Diddy Kong Racing de 10, qué gran pedazo de mierda, güey. Qué horrible. Qué horrible remake port que hicieron. Está culerísimo, güey. Está mejor este pinche juego, güey. Me imagino que este juego sí se ha de poder jugar este multijugador con un cable Link, ¿no? Digo, sería lo medio obvio. Ay, cabrón. ¿Este juego de qué consola es? De Game Boy Advance. Ouch. Y hay otro juego que de Banjo-Kazooie para Game Boy Advance que se llama Grunty's Revenge. Que ese sí es más, más como aventura, pero es visto desde arriba. Y ese sí es como continuación de Banjo-Tooie, creo. Nunca lo jugué. No, espérate, culero. Debería de poder tener dos ítems. Chinga tu madre, cabrón. ¿Qué es esa violada, cabrón? Aún así quedé en primero, me la pelaron. No es exactamente un platformer, porque es vista cenital tipo Zelda desde arriba. Pero si es más tradicional, vaya, no es spin-off. Digo, Banjo ya había salido en Diddy Kong Racing, ahí fue donde salió primero. No es su primera vez en un juego de carreras. Es entre el primero y el Tui. Es que no sé, porque salen personajes de Banjo-Tooie. Justo, estábamos hablando del juego de Konami hace rato. Y de Shrek, y de... hay un chingo de juegos de carreras. También hay uno como de Disney. Ese también lo tengo pendiente. ¡No! ¿Cómo genital? Cenital con C. Es Top Down View, así se le dice. El Top Down View, como el de Zelda, es vista cenital, es vista desde arriba.
Mi personaje favorito de Rare, Conker, yo creo. Se me hace verguísima ese personaje. El Chavo del 8, sí, de hecho, el Chavo del 8 lo jugamos aquí en Barcade. El de Manem es el mejor, está verga ese el de Card de Manems. Hay una rola bien chingona, que pensé seriamente en llevar a ScoreBG. Dejen, mando un mensaje rápido. Bueno, ahorita lo mando. Acabando esta copa. Ah, verga, sí. De hecho, sí jugamos todos los juegos de Burger King aquí en el stream. Son tres, los de Xbox 360. Es uno de carreritas. Uno como de carros chocones. Y el otro no me acuerdo de qué era. Estaban culerísimos. Y el más decente es el de carreritas. ¿Cómo que Cinder? Bueno, yo escogí a Cinder en el Killer Instinct. Era como el más fácil de usar para trabar. Está 2-2, yo creí que estaba más pitero. Realmente no lo elegí por miércoles pitero. Me entró la curiosidad. Me acordé que existía. Hay uno de Cartel Looney Tunes en Play 1, órale, ese no lo conozco. Sería bueno probar. Hay muchas cosas, hay medios ocultas en PlayStation 1. No, es que no mames, güey. En Play 1 hay putero de juegos, güey. Yo me acuerdo que los juegos pirata, güey, eran montañas, cabrón. Y todos los juegos eran diferentes. Me acuerdo que yo iba al tianguis, donde compraba los juegos pirata de Play 1, güey. Y eran así cajas enteras de zapatos, güey. Con los sobrecitos dándole, dándole, dándole. Y todos los juegos eran diferentes. Había cada chingadera ahí, güey. ScoreBG aún vive, sí, de hecho. No estoy seguro si mañana o la próxima semana va a haber. Ahí están diciendo ahorita en el chat que hay de ScoreBG en Messenger. Spyro. Me gustaría jugar la remasterización, señor Alex, pero no la tengo. Cómpremela, ándele. Usted que es buena gente, cómpreme la remasterización. Ay, hijo de tu pinche madre. ¿El original? Ya sabe ver bien culero, ¿no? El original. Ah, otro que jugamos, culerísimo, el de Garfield, el de carreras de Garfield, está horrible esa chingadera. Culerísimo, güey. Espérate, pinche Klungo. Vale verga en tercero. Cooperacha para el Mario 3D All Stars, claro. Aquí ya saben, muchachos, aquí recibimos todos sus juegos, aquí los jugamos, nada más necesitamos de su colaboración. Tan caros ya los pinches juegos, cabrón. Los de Dragon Ball Z, de vista cenital, que eran RPGs de acción. Órale, ¿esos cuáles eran? Aquí el que jugamos fue el de Game Boy Advance de Dragon Ball. Está bien bonito ese pinche juego. Jueguenlo. Era uno de NES ese que usted dice, ¿no? ¿O cuál era? Ese de Dragon Ball Z, no me acuerdo. Hello Kitty de Cars, sí. Y creo que hay. El de Bob Esponja. Hay uno de Bob Esponja, ¿no? Es
Exacto, ganas no falta, nomás pongan el juego. Sí me gustaría probar el Mario 3D All Stars para ver qué cambios le hicieron. No tanto por Mario 64, porque ahí creo que no hicieron gran cosa. Pero sí en Sunshine y en Galaxy me interesa ver cómo se ven. He visto videos, pero pues obviamente no es lo mismo. Hay uno de Digimon para el Game Boy Advance. De Digimon jugamos el de PlayStation. Creo que envejeció bastante mal ese juego. ¿Usted odia Sunshine? Sí, lo odio. Pero me interesa saber si hicieron algunas correcciones. No creo, sinceramente, creo que nada más fue en la parte visual. Dudo que hayan corregido el pedo de la cámara y de los controles. Quién sabe si vaya a bajar este Navi ese juego, porque sí dijeron que iba a ser de edición limitada. Ojalá, digo, eventualmente, pero. Y siendo de Nintendo, los juegos de estos güeyes no bajan tan fácil. Dragon Ball Z de Legacy of Goku, órale, no sabía. Sí, de Game Boy Advance solamente hemos jugado el Dragon Ball Advance, creo que se llama, está muy bonito. Con el Gokucito chiquito. Gran pixel art. $1440, así es lo más bajo que ha estado. Y dudo que vaya a bajar de ahí, sinceramente. Y empezó en 1700 y bajó en 1440, afortunadamente. Se robó todos los ítems ese cabrón. Ya no le llega su Mario 3D All Stars, señor Alex. ¿Lo compró en Liverpool o en dónde? Ah, sí, empezó en 2000 pesos, pero como a la media hora bajó. Se ve que era como una. ¿Cómo se llama? Un placeholder. Y luego ya lo bajaron. Afortunadamente, porque si sí, 2000 pesos era una jalada. Estaba muy pasado de verga ese precio. No mames, ve, le quedó una nada de energía. 1700 en la eShop están locos. ¿Quién compraría esa chingadera digital, güey? Bueno, si alguien lo compró digital, présteme su cuenta para jugarlo aquí en el stream. Aunque sea. Ya muérete. El Buen Fin va a durar 12 días. ¿Por qué verga va a durar tanto? Tan horribles esas animaciones. Del 9 al 29 de noviembre, verga, güey. No, entonces son más días, o sea, son 20 días, güey. Es un chingo, güey. Es un putero de tiempo, güey.
todo el pinche mes. El buen mes, sí. Por la pandemia, sí. Entiendo, entiendo. Pero pues de hecho el Amazon, como el Prime Day, güey, esa madre también duró un chingo, ¿no? Aunque sí había buenas ofertas, yo me quedé con ganas de algunas. A ver si ahora en el Buen Fin regresan algunas de las que vi. La verdad no he leído nada de cuánto va a durar el Buen Fin. Ah, estamos en el circo, qué cagado. Esa rola sí se parece más a la de Mad Monster Mansion del primer juego. Vale pito la vida, espérense. A ver quién se atreve a rebasarme, hijos de la chingada. Muere. No, no murió. Venga. Puras migajas, es probable. ¿Existiera un Barcade Card? ¿A quién escogería? A Tierra, obviamente. Para ver su melena, así, ver cómo se le hace con el viento. Vamos a querer vender todo lo que tengan hasta basura. Sí, seguramente. Pues de hecho eso pasó un poco en el Prime Day. Se veía mucha porquería, ¿no? Ahora sí, dejen mando un mensaje, denme un segundo. Ahora sí, muchachos, sigamos. Esa pinche pista no la había cruzado ya. ¿O es otra? Todos muéranse a la chingada. Ah,
Sí, voy a hacer cosplay de Kratos ahora que salga el nuevo. No, ahorita la promesa fue hasta que salga Breath of the Wild 2. Ya después que salga Breath of the Wild 2, que va a ser dentro de pinche año y medio, ya veremos qué pasa con esta barba. Quizás después si sí me la deje para el próximo God of War. Todas las piezas son casi iguales, pues no. Me imagino que no hubo mucho presupuesto para este juego. O quién sabe. También no sé a quién se le habrá ocurrido. Probablemente, me imagino que después de ver el éxito de Banjo-Kazooie, yo creo que sí se quedaron como con ganas de hacer como todo un, pues una franquicia así como muy fuerte y hacer spin-offs y la chingada. Pues al final resultó que pues solo el primer juego está chido y ya, güey. El Banjo-Tooie, ay, güey. Che, Banjo-Tooie. No me gusta tanto. Está padre, pero ay, güey, tiene cosas súper tediosas y aburridas, güey. Es un Donkey Kong 64 disfrazado, cabrón. De tanta caca que tienes que recolectar, güey. ¿Cómo que sexto? Cuarto. No, sin la bendición, ahorita no hay. Ahorita no hay bendición todavía, no se apure. Un Banjo Party, ándele, eso hubiera estado interesante. Lo bueno del Banjo-Tooie es que ya se puede jugar en Xbox 360, se puede jugar en Xbox One, en el Red Replay y también creo que están en Game Pass, entonces pues hay muchas maneras de jugar el Banjo-Kazooie original y el Banjo-Tooie. Un Paper Banjo. Pues si le hubieran rascado ahí más a la franquicia. Pero pues pasó lo de la compra y luego hicieron ese pinche juego horrible del Nuts and Bolts, que neta es una mierda, güey. Digo, lo más cercano que vamos a tener a un nuevo Banjo Kazooie es el Yooka-Laylee. Eso es lo más parecido. Señor Rich, ¿cómo está? Sí, deberán de sacar otro juego de plataformas de Banjo, pero yo creo que ya les vale madre. No mames, no, baches y cachivaches, es una porquería, güey. Es una caca, güey. Es que ese no es un Banjo Kazooie, güey. Es un pinche juego de simulación de físicas de automóviles, güey. De vehículos. Y nomás como que le pusieron ahí un skin encima de Banjo Kazooie y ya, pero guácala, güey. No tiene nada que ver. Banjo en Switch vendería mucho, seguramente sí. Pues todos decían que iba a suceder eso ahora que salió Banjo en Smash. Pero al final del día, pues el equipo original de Rare ya que hizo Banjo Kazooie ya no está ahí. O sea, todos se fueron a con estos güeyes que hicieron el Yooka-Laylee. Y pues básicamente Yooka-Laylee es una secuela espiritual de Banjo. Es un Banjo Kazooie, pero con otros personajes y ya. Sino chavo, no, no, no. Todavía está a tiempo, todavía está a tiempo. Aquí andamos. Banjo Collection. Pues si Microsoft compra a Nintendo, sí podría pasar un Banjo Collection. Los textos ni se veían, sí. Y luego los diseños esos horribles de los personajes, vergas, los cambiaron bien culero, güey. Se ven culerísimos. Banjo Combat. A ver si luego jugamos el pinche Banjo-Tooie. Ahí lo tengo. Porque primero si lo acabamos aquí al 100%. Si jugamos el Banjo-Tooie no lo voy a acabar al 100%. Nomás pasarlo. Que ese es un putero de cosas que recolectar.
Salve un juego el ukulele. Pues le diré. Mejor que Banjo-Tooie. Pues es una secuela espiritual de Banjo-Kazooie. O sea, tiene un chingo de cosas casi iguales a Banjo-Kazooie. Le digo, es básicamente un Banjo-Kazooie con diferentes personajes. Y yo cuando lo jugué, sí tenía algunos errores con la cámara. Era un pinche infierno. Y ya después, cuando ya lo acabé, sacaron un parche para corregir eso. Entonces, pues me imagino que ya eso ayudó un chingo. Está padre, digo, es entretenido. Pues es un buen intento, pues, de traer ese género de vuelta, el género de plataformas y colectatón a las nuevas generaciones, porque esos géneros ya actualmente ya no existen. Sí, Banjo-Tooie da mucha hueva. Da mucha hueva. El segundo de Yuka sí es como un Donkey Kong Country Returns. Es una especie de. Hay unos niveles chiditos porque es en 2D, eso está padre. No me acuerdo si aquí lo jugamos o lo jugué. Ah, no, lo jugamos en Barca, ya me acordé, lo jugamos en Barca. Sí, está chidito el ¿cómo se llama? ¿Yukulele? ¿Qué? Algo de leer, no me acuerdo. Sí, está entretenido. Digo, sinceramente, si me dan a elegir, yo más bien, mejor les recomendaría, más que Yooka-Laylee, les recomendaría el A Hat in Time. El A Hat in Time está verguísima, güey. Es como un Mario Sunshine bien hecho, combinado con la estética visual de. Bueno, visual está de más decirlo, con la estética de Wind Waker. Es como si hubieras mezclado Mario Sunshine con Wind Waker. Ah, qué baboso, ¿qué hice, güey? Está bien bonito el pinche juego, güey. Impossible Lair, efectivamente, ese mero. Imagínense, Banjo-Tooie en 64 sin expansion pack y pal, nada mames. Sí, el Banjo-Tooie corre a pinches 10 cuadros por segundo, es una mierda, güey. ¿Están de acuerdo que Sunshine sí se nota un chingo que le faltó desarrollo, güey? O sea, hay unas partes que dices, ¿qué chingados pasó aquí, cabrón? Yo creo que un medio añito más de Sunshine hubiera quedado mil veces mejor, cabrón. Le hubieran retrasado más. Un juego de cartas dice burbujas hubiera estado verguísima. Pistachón. Sí, no, tiene su encanto, o sea, el tono playero y todo eso está padre. Pero en cuestión de diseño, de controles y en algunas cosas sí se siente que le faltó desarrollo, o sea, sí le falta pulir ese juego, güey. Te juro que medio año más de desarrollo de esa chingadera hubiera quedado mil veces mejor, güey. Porque todos esos detalles los pudieron haber corregido. Y no mames, güey, hubiera sido. Y es más, también que le hubieran quitado las pinches voces, güey, al pinche Bowser, güey. Neta, que Bowser hablara. Verga, qué horror, güey. La peor decisión, güey. ¿A quién se le ocurrió que Bowser hablara, cabrón? Sí, lo de las voces se la hipermamaron, güey. No mames, está horrible, güey. Sí, nada, sacarle el 100% a Sunshine es una pesadilla. Las putas monedas esas azules. Qué pinche martirio, güey. No, Galaxy es una pinche belleza. Esa chingadera es magistral, güey. Sí, es un buen experimento. Pero hubiera sido un buen juego completo si le hubieran metido más desarrollo. Y bueno, pues de ahí los niveles esos que donde no tienes el Flood, sí es el inicio de Mario Galaxy. Pero aún así hubiera quedado mucho mejor. Un poquito más de desarrollo, cabrón. Las malditas monedas azules, quítenlas. Eso y las pinches voces, güey, a la verga.
Qué bueno que después decidieron que Bowser no tuviera pinche voz, güey. Neta, si hubieran quedado con esa decisión para los siguientes juegos, pinche porquería, güey. Neta, me hubiera cagado, güey. Y luego el hijo ahí diciéndole, ¡ay, ya sé que no es mi mamá! Chafísima. El Galaxy 2 está verguísima. De hecho, a mí me gusta más el Galaxy 2. En cuestión de diseño de niveles, el Galaxy 2 está bien cabrón. Aunque, la primera vez que jugaste este Galaxy, güey, ese pinche momento fue mágico, güey. Pero los trajecitos también me gustan más, algunos del 2. La nubecita y lo tienes, creo que el taladro y las rocas también verga, güey. 64 está chingón, no todo. Hay unos niveles bien culeros, güey. Ahí le va cuáles niveles están culeros, señor Rich. Ahí le va. Ese nivel, que es el cuadro, que es como una araña. Y que es una chingadera que dependiendo de dónde te metas, el cuadro es el nivel del agua. Ese pinche nivel está mierdísima, güey. Ese nivel es una basura, güey. Y los últimos. El último nivel, ese del arco iris con la alfombra, güey. Es pura pinche asset que no supieron dónde ponerlo y lo metieron en un solo nivel. Esos dos niveles se me hacen horripilantes, güey. La abeja está perra. El traje de la abejita está chingón. En la peli de Mario las voces serán como las de Sunshine, quién sabe, no han dicho nada de eso. Che, jugar Galaxy por primera vez. Si no te mareabas, estaba chingoncísimo. Yo creo que sí van a sacar una versión remasterizada del trilogy. Suponiendo que todavía siga vivo Metroid Prime 4. Desde que salió la noticia de que estaban buscando director, fue como, wey, esa chingadera yo creo que ya valió pito, güey. Sí, Odyssey ya está en otro nivel, está muy cabrón el Odyssey. Quizás del Odyssey yo hubiera quitado esa parte de que fueran tantas pinches lunas, güey. Porque hay unas lunas bien pendejas, güey, de que, ah, haz un algazo aquí, y ya sale una pinche luna del piso. Así de, güey, ¿esas lunas qué, güey? Y de hecho, en el Mario Odyssey, con que tengas 500 lunas, con lo que desbloqueas con las 500 lunas es más que suficiente. Las 900.000 que son ni hacen falta, güey. Mario 64 días es una joya incomprendida. El problema de ese juego es que no tienes stick y es un infierno manejar ahí a los monos. ¿Le gusta más 3D World? Pues es que 3D World es multiplayer y eso lo hace bastante divertido. Sí, pues en Mario 64 también 120 estrellas y que la recompensa fuera. Bueno, está padre la recompensa de hablar con Yoshi porque te pone un mensaje de los desarrolladores. Pero pues la pinche recompensa son 100 vidas y ya, y un salto extra, güey, y ya es todo. Así de, güey, 120 putas estrellas para 100 vidas que obviamente ya no voy a usar porque ya pasé el juego. ¿Para qué me da 100 vidas? Es como la recompensa pendeja de las 200 rupias infinitas, güey, de Ocarina of Time con las 100 esculturas, güey. Son los premios más idiotas de los videojuegos, güey, del completionismo, güey. ¿Para qué quieres 200 putas rupias si ya acabaste el pinche juego, güey? ¿Para qué quieres 100 vidas si ya acabaste el juego? ¿Estás de acuerdo? Está chido el multiplayer del Odyssey. No, el Odyssey no tiene multiplayer. El 3D World es el que tiene multiplayer. Iban a meter a Luigi. Güey, neta, en Ocarina of Time hubiera preferido que me dieran una pinche medalla, cabrón. Una medalla así en el inventario que dijera, ya tienes todo. No, güey. Un pinche 200 rupias, güey. Como si las pinches rupias, güey. En ese juego, yo creo que es en el juego de Zelda donde más rupias puedes conseguir tan fácil como meterte a esa pinche casita, a ese cuarto del puente del castillo. Ahí puedes entrar y meterte y consigues 50 rupias de putazo, güey. No mames, es una pendejada, güey. Ah, el Trilland también está muy chingón. Aquí lo jugamos, de hecho, hace algunos meses. Bueno, también Breath of the Wild se la mamaron. Es una pendejada, güey. Son como el dinero de la tierra de Tom y Dali de los Simpsons. Ya no sirven para nada, efectivamente. Digo, está padre el detalle de Yoshi, pero güey, mínimo te hubieran dejado montar al Yoshi. Eso hubiera estado más vergas. Aunque hubiera sido en el pinche jardín, güey. Ahí en el jardín del pinche castillo. No, güey. El pendejo se va y nomás te da vidas, güey. Así, ah, gracias, güey.
Ah, bueno, es lo del sombrerito. Sí, nada, eso está chafa. No, lo chido es el 3D World, ahí sí cada quien controla su mono. Un Wii U con Mario 3D World en 2000 pesos con... Ya, ahorita ya. Ahorita ya el Wii U está bien caro. Digo, si está en buenas condiciones, si no está muy usado, sí cómprelo. Ahorita está bien caro ya el Wii U. Justo me acordé de eso, de tener el 100% en juegos de Mario. Güey, por lo menos en pinche Mario World, si sacabas todo, estaba chingón lo que cambiaba, güey. O sea, mínimo tenías recompensa, cabrón. No mames, güey. Cuando pasabas el mundo especial y luego ya tenías los 96 caminos y que todo el pinche mapa cambiara de color, güey. Y que algunos enemigos fueran diferentes, güey. Dices, ah, bueno, qué chingón, güey. Eso está chido, güey. No, 100 vidas que ya no me sirven para nada porque ya acabé el juego, güey. Te dan una estatua dorada. Ah, ese lo jugamos aquí, el New Super Mario Bros. 2 también. Sí, el 2000 Wii U, sin pensártela, o sea, es como va, ¿eh? Antes de que se arrepientan. Es muy buen precio. Digo, espero que no esté muy madreado. Pero si no está muy madreado, una gran oferta. Qué madrazote me metieron, güey. ¿Cómo que sexto? Están idiotas. Bruja, quítate la chingada. Dale en verga, güey. Bueno, en cuarto creo que toda la libro. ¡Ah, qué mensa! Solo salió una imagen con las tortugas diciendo caguabonga, qué chafa. Ajá, exactamente. Salían cabezas de Mario. Pero lo más chingón era que todo el mapa, todo el pinche mapa cambiaba de color. Estaba verguísima, la paleta de colores del mapa cambiaba. Estaba perrísimo. También otros enemigos tenían otras formas, algo así. No me acuerdo bien. Pero estaba chido. O sea, ese tipo de recompensas dices, ah, ok, pues es meramente visual. Pero está chido, güey. Por lo menos te dan ganas de volver a jugar los niveles para ver qué cambios hubo, güey. No, acá nomás te dan 100 vidas y ya, güey. Gracias por nada, güey. Ah, la de... I am the wind. I am the man. Ta 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 ta. Si está aquí el señor Castlevania, quiero que la cante. Déjenme doy un retweet. Ojalá esté el señor Castlevania por acá para que nos cante. I am the wind. I am the sun. I am the... Na, 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 na. Que por cierto, no sé si mañana. Vamos a seguir al área of Zorro. No sé si mañana jugar Paper Mario o el Castlevania o al revés. Ahí les voy avisando. A seguirle. Me quedé picado con el pinche área of Zorro. Que se arme la noche de karaoke. Yo encantado. Pero el señor Castlevania ya ni está, ya se fue.
Bottles Butter. Ah, así que este pendejín ya anda de... ¡Ay, hijo de la verga! El Star Fox lo voy a seguir el lunes. Lo vamos a acabar el lunes, el Star Fox Assault. Sí, de hecho quiero jugar los Castlevania portátiles. Más que me dieron más ganas de jugar primero el Aria. Probablemente después sigamos con Dawn of Sorrow y luego quizás regresemos a Harmony. El Círculo of the Moon ya lo jugamos aquí. Y quiero dejar este Portrait of Ruin y Order of Ecclesia para el último porque son los más vergas. Micha y Micha. Pues podría ser Micha y Micha, pero eso luego me desconcentra. Y luego me quiero seguir con un solo juego. Tengo varias cosas. Lo bueno es que ya, por ejemplo, Star Fox Adventure lo acabamos. Vamos a acabar Star Fox Assault. El Gears of War ya lo acabamos el primero. Probablemente la siguiente semana sigamos con el 2. También quiero empezar con Metroid. Tengo pendiente empezar con Metroid. Quiero empezar con Super Metroid. Lament of the Innocents. Hay un chingo de juegos de Castlevania buenos. Quiero empezar también el... ¿Cómo se llama? El... Jet Force Gemini. Ese juego probablemente no envejeció nada bien, pero... Me da curiosidad a ver qué tal que está ahorita. Qué tal se ve. Y después jugaremos Perfect Dark. No, obviamente no, Waterloo. Nunca fui fan de Perfect Dark, fíjate. Y menos después de haber jugado Perfect Dark Zero. Qué pedazo, gran pedazo de mierda, güey. Si da un absurdo está chingón. Sí, Jet Force Gemini. Ajá, ese mero. Está en el Red Replay, lo quiero aprovechar. El Lords of Shadow. El Papa Lords of Shadow. Ese lo renté, lo llegué a rentar una vez en 360. Pues no me disgustó, digo, fuera de que... Pues... Probablemente es más como un God of War. Es un God of War wannabe bastante decente. El 2 ya no lo jugué, pero dicen que el Lords of Shadow 2 es una mierda. Invito a Artemio al stream. ¿Artemio odia a Lords of Shadow o qué? Los Castlevania 3D que salieron en Play 2... Pues es, el problema es que mi Play 2 se quedó en Durango. Y sí los tengo, sí tengo esos dos juegos. Sí los tengo. Originales y todo el pedo, güey. Pero mi Play 2 se me quedaron en... Mi Play 2 se me quedó en Durango. No sé si esas madres en qué otra cosa salieron. Voy a ver en qué otra cosa se puede conseguir. En qué otra cosa se pueden jugar. Casi creó un terremoto a la verga. Y más cuando supo que Kojima está involucrado. Ah, no, sí, de Perfect Dark a GoldenEye, pues sí hay mil años de diferencia. El Perfect Dark 64 no está. O sea, está ahí nomás. Pero ya el Perfect Dark 0, ese de 360, es un pedazo de caca horrible, güey. Killer Instinct de Super. Pues es un gran logro técnico ese pinche juego, güey. Digo, a mí de Rare, de Super, lo que más me gusta es Donkey Kong Country 2, que por cierto acaba de salir en Switch, bájenlo. Muere. Sí, no, las retas se ponían buenas en ese juego. Es que ese pinche ratón, ¿quién es, güey? Hay un chingo de... A la verga, pinche brujota, güey. Es una madresota, pinche bruja, güey. El soundtrack de Donkey Kong Country 2 es pinche majestuoso, güey. Neta, está bien cabrón ese soundtrack, güey. Aunque...
También el soundtrack de Tropical Freeze, como también es de David Wise, quedó uff. Y además el juego está bien verga, güey. Tropical Freeze está increíble, güey. Sí, sí he visto ese randomizer de Metroid y A Link to the Past. Está bien raro. No soy tan fan de ese mod. Soy más fan del de que es el puro randomizer, pero de A Link to the Past. Ese está chido. Aquí de randomizer hemos jugado el de Ocarina of Time en algunas ocasiones. Y también está chido. Pero sí te tienes que saber el juego así de pe a pa. Solo para escuchar Sticker Brush Symphony, claro que sí. Y la del boss, que está verguísima esa rola. Clay Fighter de Super Nintendo. Ese lo queremos jugar ahí en Barker, y ahora que regresemos a la oficina, si es que algún día regresamos. Porque todos los que son de peleas, pues sí los queremos jugar en de retas. Yo en algún momento propuse el juego de Ranma y medio de Super Nintendo, pero luego me acordé que era de peleas. Y hay otro juego de Ranma y medio de Super, que es de... pero es un RPG. ¿Y son las mismas pinches pistas nomás que más difíciles o qué? Oh, creo que sí son diferentes. El de Ranma de pelea, sí. Y está bonito, nomás que pues pues es el mejor jugarlo de dos. Hay un juego de los gatos samurai, sí, de Famicom. Solo salió en Japón, pero está bien verga ese juego. También lo queremos jugar, pero no lo hemos podido jugar porque no tenemos cómo capturar NES de la forma adecuada para los estándares de Barcade. Entonces, ojalá ahora que regresemos. Es uno de los pendientes de NES. A Kazooie sí, ya lo elegí. Poki y Rocky, sí, justamente la semana pasada lo jugamos. Y hoy lo grabamos en Barcade. A la madre, este güey se siente súper ligero, pero súper inestable, cabrón. Por cierto, la siguiente semana le toca grabar a Alex los gameplays de Barcade. Finalmente vamos a volver a jugar algo de Sega Genesis. Podría spoilerearles, quizás. Pero no, mejor esperen. Pero ya podemos capturar Sega Genesis. Gracias a que le prestaron a Alex el Mega SG, entonces ya va a poder capturar él cosas de Sega Genesis. Y también va a jugar algo de Super Nintendo, algo súper frustrante que yo no pude pasar, a ver si le atinan. Jersey Devil, no lo jugué. Alien Soldier, no, Alien Soldier, no, imagínese. ¿Usted cree que Artemio permitiría eso? ¿Usted cree que Artemio permitiría que se hiciera un gameplay de Alien Soldier sin estar Artemio presente? No va a pasar, señor. Hijos de la chingada. Comic Zone, sí. Sí, también está en planes jugar Comic Zone. Muy chingón juego. Visualmente ese juego está bien cabrón.
Es buen reto, Fab. Es buen reto. Y ese juego cuando lo dominas se siente chido, pero sí es un juego difícil. Te tienes que saber muy bien el patrón de los jefes. El pinche Lex ya se lo pasa como pinche agua. Lo pasa como en 25 minutos el hijo de la chingada. Artemis ya es streamer de música, sí. Sí, lo que sí he visto sus streams a las 3 de la mañana de sus streams con el sintetizador Roland. Qué poca madre. Sí, son como veintitantos jefes, Fab, no me acuerdo cuántos son. Los últimos son los complicados. Shadow Dancer. Shadow Dancer ya lo jugamos en. Una vez que fuimos a casa de Artemio hicimos streams. E hicimos carreritas de Alien Soldier, de Ninja Gaiden, de Shadow Dancer. Por ahí andan las repeticiones. También los streams de música de Artemio. Sí, me he dado una vuelta un par de veces. Sí se rifa, te pone buena música. ¿Quién diría que la pandemia haría que Artemio se hiciera streamer? A mí me da risa porque siempre se burlaba de mí por mis streams. Y ahora, ¿quién es? ¿Quién es el streamer? Boomer. 25, sí. Exactamente, estábamos a dos pantallas. Creo que también llegamos a jugar el Quackshot ahí. Ahí fue donde me lo presentó el Artemio. Y en otra ocasión fue donde jugamos los Zelda de CD-i. Culerísimos esos juegos. No, fíjate, Gerardo, no hemos hecho. Ya se me había olvidado de juegos del Señor de los Anillos y me los han recomendado. De hecho, tenemos pendiente jugar los últimos de Harry Potter, los de las últimas películas. Pero ya me da un poquito de hueva. Los del Señor de los Anillos sí me interesan. Soy más fan del Señor de los Anillos que de Harry Potter. Buscando a Dory. ¿Existe un juego de Buscando a Dory? Seguramente sí. Lo peor es que seguro de Buscando a Dory no solamente debe haber un juego de consolas caseras, sino también en portátiles y han de ser totalmente distintos. Dory Locos. Espérese, espérese que me da hambre. Xenocrisis. Ah, es el nuevo ese que salió, ¿no? Sí me dijo el señor Chocorrol otra vez. Sí lo he visto. Ahora en Game Pass lo he visto por ahí. Sí está chido, ya usted ya lo jugó. Buscando Dorismar. ¡Verga, no! Hasta doble, cabrón. Qué dolor en mis pompitas moradas, güey. Está difícil, órale. El Conker para 64, aquí hemos jugado la versión original.
Fue de los primeros streams que hice del Conker 64. Y hace poco, hace como 2-3 meses, jugamos el remake para que salió para el primer Xbox. Está muy chingón. Ahí está la repetición en mi canal de YouTube, lo pueden ver. El juego de la peli de Thor 1 en consolas caseras estaba bien gacho y en 10 era un Metroidvania, órale. Qué cagado, güey. También qué chinga. Qué chinga de tener esos dos desarrollos para juegos de películas. El DJ Hero, ¿qué no? El DJ Hero es el de la tornamesa ese de... Que juega el señor Richie luego. O es otro. Señor Rich, yo sigo esperando sus streams, ¿eh? Usted me prometió varios streams y no me ha cumplido. Estoy triste. Ármese uno ahí leve, aunque sea. Es un vato en patines madreando gente. Suena bien. Es como un beat'em up, entonces. El karaoke de Atrévete a Soñar, ahí lo tengo. Ahí tengo también el micrófono, tengo todo para jugar Atrévete a Soñar, pero aquí tenemos pues como una promesa de que vamos a jugar Atrévete a Soñar, pero cuando consigamos el partner de Twitch, esa va a ser la recompensa de mí para ustedes y por como agradecimiento por toda su generosa ayuda, muchachos. Pero hasta entonces, ahí seguirá. Ahí sigue guardado. Lo tengo de base de monitor. Me lo prestó Lex con todo el micrófono. Los últimos juegos basados en licencia son los de Lego. Bueno, fue cuando jugamos los juegos de Lego Star Wars en mayo, ¿no? Con el día de Star Wars, el 4 de mayo. Estaría bien, señor Rich, hay muchas cosas por ahí chingonas. ¿Qué hacía Lex con ese juego? No, ese Lex tiene hasta las cosas más culeras que usted no se imagina. Tiene todos esos juegos de It's a Raven y estos de Drake y Josh y todos esos juegos culerísimos, ahí los tiene. No, ¿por qué? No me pregunte. De hecho, según yo, ese juego de Atrévete a Soñar, para los que son coleccionistas de juegos de Wii, es como, güey, este juego es como la pinche así lo más cabrón de conseguir. Eso yo creo que el Chavo Car, bueno, no el Chavo Car, no, el juego del Chavo del 8, que es como un Mario Party culerísimo. Porque esos juegos nada más salieron aquí. Y así probablemente la bicicleta estacionaria de un juego de fitness. Sí, debe ser una joya, sobre todo para los que no son de México. Para los japoneses esa debe ser como la joya de la corona. El juego de los bebés de Zeus, ándale, ese también. Y fíjese que ese juego no está tan peor, ¿eh? Ese juego no está tan culero. ¿De dónde soy? Originalmente soy del estado de Durango, pero ahorita vivo en Ciudad de México. Quítate, Banjo. Todavía tengo un pequeño, un poco acento norteño, a veces se me sale más. ¿Cory en la Casa Blanca? ¿Cómo que Cory en la Casa Blanca? ¿Qué es esa chingadera, güey?
Toma 2 están verguísimas. Oye, muchas gracias, Kimono ZC, muchas gracias por el follow. Castlevania Judgment, guácala. En Wii hay mucha porquería, sí, hay mucha porquería en Wii. Yo creo que en las consolas donde más porquería hay es en Wii, en DS, en PlayStation 1, en Game Boy Advance también hay mucha caca, güey. Saludos, saludos. Están poseídos. Como el cartucho poseído de Majora's Mask. ¿Te imaginas que en realidad esos juegos estuvieran verguísimas? Hay un juego como de astrología, ¿no? También para Nintendo 10, culerísimo. Aquí el que ya jugamos fue el de la película de Hannah Montana, el de Wii, ese ya lo jugamos. Y lo que les decía el otro día es que la repetición de ese stream en mi canal de YouTube es el video más exitoso de mi canal porque tiene como 70.000 views, pero es porque la gente cree que es la película completa y todos los comentarios es decepción pura de... ¿Por qué este video no es toda la película? ¡Aquí dice! No, pendejo, es el juego, ahí dice específicamente. ¿Y saben qué es lo peor? Que no puedo monetizar ese video porque son puras canciones de licencia, güey. O sea, es lo más irónico, güey. Mínimo para sacarle $2. Los juegos de Barbie en Wii, eso no los he jugado. Aquí nomás hemos jugado el de Barbie de NES. Nos falta jugar el de Super Nintendo. En algún night, sí, algo así les había comentado. Pero pues, güey, imagina, es que es súper irónico eso, güey. Pinche 70.000 views desperdiciados, güey. Ah. Este güey es rapidísimo, pero a la verga, cómo se descontrola, güey. Verga, 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 se descontrola un chingo los turbos, güey. Ve, cabrón, pinche bruja pendeja. Pues fíjese que es un clickbait involuntario, realmente yo no lo puse así, yo simplemente puse jugando Hannah Montana The Movie. Y pues tal cual, o sea, pero el peor es que la gente no lee. Y es que el juego sí se llama, o sea, el juego se llama Hannah Montana The Movie, porque es el juego basado en la película. Y, pero pues sí, luego como ven que la duración es como de... Pero güey, la duración es como de 3 horas y la película no dura 3 horas. O sea, la gente es pendeja, güey. Además, ¿qué anda viendo esas madres? Qué horror, güey. ¿Había un juego de Britney? ¿Un juego de Britney Spears? ¡Guayarga! Ah, son covers. Puta madre. Fíjese que eso te era interesante jugarlo. Un RPG de Walter Mercado, ¿cómo sería eso, güey? Sí, no, yo casi no recurro al clickbait, es rarísimo. Muy, 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 muy de vez en cuando y queda casi nada más para memes. Y ahora si no le quieren dar el partner, no, pues es que YouTube no tiene nada que ver con Twitch. Ojalá sirviera de algo esos 70.000 views aquí en Twitch. Ya vamos para 3 pinches años aquí. Todavía no nos dan el pinche partner, güey. La otra vez apliqué como por 15ª vez. Hace como un mes, mes y medio. Y me volvieron a mandar la verga, güey. Pinche Twitch. Necesito algún contacto. Alguna influencia. Mover influencias dentro de Twitch para que me den el partner, güey. Hay un juego de las Spice Girls. Uy, suena muy pitero eso. Pero esa pura rola de licencia, ¿no? No me quiere Twitch, Cyrex, no sé. No tengo idea. Lo que también estoy haciendo es ya vi que también puede ser partner en Discord. A ver si logramos el partner en Discord. Entren a nuestro canal de Discord, por cierto. Déjense los paso ahí en el chat. Les paso el Discord. Y si aún no nos han seguido aquí en Twitch, muchachos, y quieren que juguemos Atrévete a Soñar, pues ahí les encargo un follow ahí. Nos ayudan muchísimo. Pero sí, también ya vi que puedes ser partner en Discord. Y te dan algunas ventajitas, entonces estaré chido.
Ah, luego le paso la info, Rich. Puedes aplicar y nosotros ya tenemos casi todos los requisitos. Lo único que nos falta es que al mes tengamos 100 participantes hablando. No me acuerdo cuántas veces a la semana. O sea, no es difícil, pero sí, todos estamos como a la mitad de esa meta. Todo lo demás ya lo tenemos. Pero es que si de un tiempo para acá se ha disminuido un poco la conversación entre miembros. Entonces, estoy tratando de impulsar eso a ver si en estos días. No creas lo que hice con el micrófono al final. Se perdió. ¿Ese micrófono sirve para los Rock Band? Creo que sí. También digo, no sé cómo se conecta. Creo que por USB, ¿no? Pues sí, mientras creo que hasta para hacer stream sirve. O sea, no sé. Si es por USB, me imagino que también se puede conectar a la computadora. Rafilla, ¿cómo estás? Bienvenido. Diego, es un micrófono super miado. Pero luego esos micrófonos chafas de los juegos funcionan mejor que otros pinches micrófonos profesionales, dice es que para streams, güey. Ya, cabrón. ¿Qué es ese quinto lugar? Por USB. Ok. Mañana, señor Rich, probablemente. Si no, en la noche vamos a jugar ya sea el Paper Mario o el Castlevania. Le vamos a seguir al Area of Sorrow. Uno de esos dos. Pero ya sabe, yo le aviso. Hay que hacerle un sacrificio ahí a Twitch. Pues sí, oiga, porque ya el partner nomás no llega. Sí, eso es lo difícil, Raúl, justamente. Conseguir el promedio de 75 mensuales es lo que todavía no. O sea, puedes aplicar aunque no llegues a esa meta, pero es casi un hecho que te van a rechazar. Y todavía no. Estamos a casi nada de llegar a esa meta. En algunos meses hemos estado cerca de llegar. Y es cuando he aplicado, pero pues no, me mandan a la chingada. Se andan bien estrictos con eso. Me hace falta mostrar cuerpo. Dale, Rich, cuídese. Voy a poner las rodillas aquí con escote, wey, a ver si para mostrar algo. No voy a jugar Bakugan, señor Alex. Es más, yo creo que na nadie vería ese stream, estoy seguro. Solo a usted le gusta ese juego. Toma dos, se vería un chingo. ¿Se imaginan que Bakugan fuera decisivo para obtener el partner? Estaría cagado. Tomado se hace viral porque será el único cabrón en todo Twitch que juega Bakugan, güey. Él ordeña la vaca del One to Switch. Fíjese que no tengo One to Switch. Pero es un tag demo, al final del día esa chingadera. Ponga Tibutrol a jugar Nemo. Pues de hecho el stream pasado de noches en Bulgaria tuvo un chingo de gente. La siguiente semana vamos a hacer otro. Enseñaré patas. Tendré que hacer noches en Bulgaria todas las noches para conseguir el partner. O pongo en todos los streams, Road to Partner, consiguiendo el partner. Y ya con eso que entre más gente. Jugando Atrévete a Soñar. Nada, pero pues nomás era un stream. O sea, el peor es que nada más hay un stream y el peor es que tienes que conseguir que un promedio de 75 viewers constantes en los streams de todo un mes. Está difícil, está complicada esa meta. El señor Chris juega Yu-Gi-Oh! Sí, juega Yu-Gi-Oh! De PlayStation. Debería de jugar los de portátiles. Creamos 75 cuentas.
Lo malo es que además creo que Twitch sí te checa que, o sea, además de que esas personas que entran, o sea, que si haya una, o sea, que la actividad en el chat sí corresponda con la cantidad de viewers que tienes en el canal, porque si no creo que los considera como bots. Cosplay de patito. Ya quiero cantar la de nadie pasó de esta esquina. Aquí andan las divinas. Porque somos gasolina. Meta de bits. ¿A qué se refiere con meta de bits? Muere. Ya murió. Wey, ¿quiénes son esos personajes de abajo? Ni sé, güey. ¿Ese ratón quién es, cabrón? Ya te vi, Hyrule Warriors. Verga, güey, pero es que gastaron esa chingadera, güey. Si fuera un maldito DLC del juego, ay, güey, es que no me gusta el gameplay de Warriors, güey. Nomás me interesa por el canon de la historia, güey. Voy a dar acceso a mi OnlyFans. Tengo Patreon. Y los Patreon platinos se llevan. Tienen una vista de una webcam extra ahí abajo. Que tengo ahí abajo en el piso. Muchos streamers ponen una meta de bits para hacer X cosa y siempre tienen el contador a la vista. Ah, ¿eso se puede? Creo que no me ha tocado verlo. ¿Cómo pondrías eso? ¿Cómo se pondrá ese contador? Con algún plugin tal vez, ¿no? En OBS. Voy a investigar. Creo que nunca he visto eso, fíjese. Adro, ¿quién? ¿Hayabusa? Me voy a vender. Venderé mi cuerpo. ¿Cómo desbloqueo personajes, cabrón? ¿Esto qué es? Gigi Challenge. El Hayabusa. No me he metido mucho a sus streams porque juega cosas que no me gustan. Casi siempre juega Call of Duty y esas cosas. De hecho, ahorita está en vivo. Está jugando Rocket League. ¿Qué más está en vivo ahorita? Está Bren jugando Animal Crossing. Está Pudding jugando Night in the Woods. Está Fabi jugando. Ah, no, estaba. Estaba en vivo. ¿Es una integración de Streamlabs o Streamloots? Ah, ok. Si es Streamlabs, sí lo podría poner. Game Boy Advance prefiero emular. Es mucho más fácil. Porque lo que les decía es que sí tengo cómo capturarlo. Tengo un Game Boy Player en el GameCube. Pero como no tengo cable por componente, en el GameCube se ve horripilante la captura por cable por compuesto. Entonces prefiero emular que se vea bonito y le puedo meter scanlines. Pues voy a checar a ver qué tipo de recompensas puedo poner. Yo no sabía que había un plugin para eso.
Sí, es más fácil. Y para mí es más fácil porque lo corro directo de la en la compu. A ver, estos challenges, ¿qué son? Güey, insisto que no sé cómo desbloquear esos pinches monos, güey. A ver, trofeos. ¿Qué es esto? Ah, son los trofeos que he obtenido, ok. Pondré mi barrita de donaciones para un Play 5. Nah, pues nunca vamos a llegar. Nunca vamos a juntar para un Play 5, muchachos. Está muy caro. Además, qué pena con ustedes. Aquí puedes correr todas las pistas. Wey, quiero desbloquear más personajes. Ahora vamos a ver los retos. Con el salga el 6 ya se juntó y eso quién sabe. Usted es el que quiere que juegue eso, señor Alex. Mejor haga, mire, hágase Patreon Platino un mes y créame que sí juego su pinche Bakugan miado ese horrible. Acuérdense que si se hacen Patreons Platinos, ustedes pueden elegir un juego que quieren que juguemos al mes. En paguitos chiquitos de Electra. Igual, si quieren que juguemos Hyrule Warriors, ahí está la opción. Al menos el primero. El segundo probablemente sí lo juegue. Pero más por la historia, güey. Es que, ¿por qué tuvieron que hacer canon la pinche historia de esa madre, güey? Era un pinche Hyrule Warriors, cabrón. ¿Por qué verga? ¿Por qué hicieron esa pendejada, güey? Bakugan con el Team Bulgaria. Si hemos querido hacer streams de, bueno, gameplays. De Team Bulgaria. Que no sean gameplays tan serios como los de Barcade, pero sí que sean de puro desmadre. Bueno, hace tiempo hicimos uno de cuando jugamos Bubsy. Cuando jugamos Bubsy, vayan a ver esa repetición. Fue un desmadre bien cabrón. Bubsy de nuevo con los búlgaros, pues ya sería otro Bubsy. El nuevo, el más nuevo. Y eso que el primero es como el más decente. Todos los demás Bubsy son también culeros, güey. Tan horribles, güey. Pero ¿cuál es el reto de esta madre? Ah, tengo que recolectar esas mierdas. Quítate. Es como lo de las monedas en Diddy Kong Racing, güey. Güey, se piratearon todo. Bueno, no se piratearon porque son los mismos cabrones. ¡Wow! Se me pasó la pinche pieza pendeja, güey. Si me hago Patreon Platino, termina Cameo Simón. Por ahí alguien, ¿cómo se llamaba? Binary, creo, era. Me dijo que se iba a hacer Patreon Platino para que empezáramos Chrono Trigger. Esa recompensa sí está chida, para que vean. Un Retron 5 para sacar esos juegos por HDMI. Sí, de hecho, ahorita, digo, ahorita yo lo único que tengo ahorita aquí a la mano, pues es déjenles enseño. Que es lo que usamos para grabar. Es el Super NT. Es el que usamos. Bueno, este es el que yo uso para grabar con Barcade. Es el que estamos usando. Y ya te ahorras un chingo de pedos. Digo, yo no lo compré.
Es de los Super Enti que se usó en el, que se usaron en el torneo de Boost Champions. Entonces, pues ahí los tenían y pues ahí lo estamos usando para poder grabar cosas de Super Nintendo. Fácil y rápido. Streams con Bulgaria Team, donde cada que alguien pierde una vida tiene que tomarse un shot de tequila. Eso no acabaría bien para Lex, porque él sí se pone muy mal. No pagué el Season Pass, no salen más personajes. Pues de hecho salen, no sé cómo desbloquearlos, de hecho. Sí, aquí empezamos a jugar el cameo, pero está horrible. Digo, obviamente si se hace Patreon Platino, claro que le sigo. Pero así por mis huevos no voy a jugar esa basura. No pienso jugar esa mierda más, está horrible. El chiste del Platino es verlo sufrir. Sí, también se vale. El J Dark, que también antes era un Patreon Platino, me hizo jugar el Double Dragon 3 de NES. Puta madre, qué sufrimiento es ese juego, güey, no chingues. Que por cierto, les voy a pasar mi Patreon. Si nos quieren apoyar, muchachos, desde $1 al mes. Más que bienvenidos y obtienen beneficios desde $1 al mes. Igual, si no, pues aunque sea un followcito aquí en el canal de Twitch, nos ayudan un chingo. Sobre todo para conseguir el partner. ¡Ah! Ahí está. Usted échele. Ahí les dejo mi Patreon, anímense. Ándele los Star Wars de Super Nintendo con gustos a los juegos y se hace platino. Eso sí me gustan para que vea. ¿Se acaba de caer la PlayStation Network? Voy a crear un OnlyFans. ¿Pero qué, no los OnlyFans es nomás para enseñar cualidades? O no, digo, no sé. No tengo ni idea de cómo funciona. Es un Patreon esa madre, ¿no? Pero de otra. ¿Qué onda, Pixel? ¿Cómo estás? ¿No te dejan arrancar ningún juego de la PlayStation Network? Órale. Desde hace una hora se cayó. Verga, qué culero, güey. Ojalá no dure mucho la. Generalmente no dura más de 1 o 2 horas máximo. Aquí es donde Artemio se burla de todos ustedes. Es decir, pero sigan comprando sus juegos digitales. Me burlo. Pedo, no, esto no, es el. Quiero ir a las pistas normales. También los DLC, todo valió madre. Streets of Rage, jugamos el 4 cuando salió. Está bien verga el Streets of Rage 4. Y lo jugamos también un ratito en. Cabrón, que se cayó. Lo jugamos también un ratito cuando jugamos la compilación de Sega Genesis en Play 4.
Ya cada vez es más difícil resistir las ofertas en juegos digitales y es que hay unas ofertas luego bien chidas. Sí, yo siempre y cuando pueda conseguirlo físico a buen precio, sí trato de conseguirlo. Pero a veces sí me da hueva y a veces por la urgencia y el hype ya prefiero digital. Sí, Google Games es buen sitio. Sí, no tiene todos, pero tiene cosas chidas. Está en preventa una memoria para el Xbox Series en Best Buy Gringo de 1 TB a $220. A la verga. No, pues creo que muchos van a aplicar la de, ¿cómo se llama? Borrar juegos para ponerlos nuevos, tal cual, ni pedo. Está muy caro, güey. $220, verga, güey. Está muy caro. Casi una consola nueva, no mames. M10. Bueno, ahí lo que no sé es, o sea, a esa chingadera, o sea, si sí le puedes conectar un disco duro externo, ¿no? O sea, normal. Pero obviamente los tiempos de carga pues, van a ser eternos. Pero tienes la opción, no. O sea, esa madre, el SSD es opcional. Hasta donde sé, no, no, que alguien me corrija. Son conexión a PCI Express, no es por USB. Ya, no, pues iba a ser un pedo eso. Tienes que comprar los SSD para Play 5 y Xbox. Bueno, para los, bueno, sí, para los juegos de nueva generación sí, no, pero para los retrocompatibles, me imagino que no, sí. Ay, no sé, qué desmadre. También ese pedo, güey, qué desmadre va a ser, güey. Tera Game Drive for NVMe. Sí, o sea, sí tenía entendido que para los juegos de generación anterior sí puedes hacer eso, pero para los nuevos no sé si aplica, me imagino que no. Con una entrada especial. Nah, pues qué desmadre, cabrón. Ah, qué pinche desmadre. Pues ahí sí la opción. La opción más viable es pues, tratar de que todos los juegos de la siguiente generación, pues tratar de conseguir los físicos, güey. Porque pues pinche memoria, güey. Un pinche tera, también con 1 TB no es que sea un chingo, güey, no, no alcanzan nada, güey. Pinches juegos van a ocupar 150 gigas, güey. Y yo me quejaba que tenía que comprar una SD para el Switch. Un adaptador M2 a SATA. Ya mejor puro pinche juego de NES y ya. Aunque lo compres en físico, todo se instala. También eso va a aplicar bueno, me imagino que en Xbox sí, pues eso sí es en Xbox One, pero también en Play 5 va a aplicar eso, porque en Play 4 nomás se instala una parte del juego, no todo el juego. Opción más viable, un NES. Simplemente lo metes, lo bajas, prendes la consola y ya. Y no solamente es pagar todo eso y todavía aguantar las pinches actualizaciones, güey. Qué desmadre.
825 gigas de SSD. De esos 825, solo 700 son para juegos. Ah, la verga, güey. No mames, qué chafa, güey. O sea, son 125 gigas de puro sistema operativo. Verga, güey. Pues qué chingados hace esa madre, güey. Ya, todo Tetris 99 y ya, la chingada. Tiene razón. Voy a conseguir el partner de Twitch si juego el ET de Atari. Sería buena idea jugar esa basura, güey. Aunque creo que ni es largo ese juego, simplemente está muy mal hecho. Con el puro Call of Duty y Fortnite. Pues el Call of Duty, esa chingadera que cada día sale una nueva actualización de 100 gigas, se la maman. ¿Qué onda, Dacer? Sí, de hecho vamos a tener un torneo de Tetris el domingo para que estén al pendiente. De Tetris 99. Como a las 9 de la noche. Tu Switch, totalmente de acuerdo. Ya sé, tu pinche free to play, 150 gigas. Ah, no, Tetris de PC no. Jugamos Tetris 99. Y a veces Puyo Puyo Tetris. Fíjate que casi no juego, no te juego tanto en PC, no me gusta jugar tanto en PC, soy más consolero. Con el internet falla, el Switch responde. Sí, pues de hecho, pues es raro que algún juego de Switch traiga actualización. O que esas actualizaciones sean como críticas para poder jugar. Casi siempre ya el cartuchito ya trae todo. Venga. He querido jugar Superman 64, güey. Eso suponiendo que pasemos del pinche primer nivel, cabrón. Pinche nivel horrible de los aros. De hecho, hoy tuve pe tenía pensado jugar el Uncanny X-Men o esa madre que me recomendó el Barón Javier para el miércoles pitero, porque aquí en el canal tenemos una tradición de que todos los miércoles jugamos un juego culero. Pero verga, vi videos y sí se veía bien, bien culero, güey. Y neta, no me dieron nada de ganas de jugar esa mierda, güey. Un amigo speedrunea Superman 64. Hay speedrunners de esa porquería. Neta, qué paciencia, cabrón. ¿Cómo está el pedo de Rocket League? Que ya es gratis. ¿O cómo está ese pedo? Ya ni supe bien. Superman es de lo peor que puedes jugar, sí. En algún momento lo jugué y sí, no mames. Es una mierda, güey. Juegan en pantalla pequeñita para que corra más rápido. Ah, ok. Tiene sentido. ¿Y es free to play? Yo nunca he jugado Rocket League, sí está chido. Sí, veo mucha gente traumada con ese juego. Thank you.
Verga. Ah, no te salgas. Insisto en que esas cosas son como malvaviscos. Oh, qué mensa. Eso no me sirve. Vale, verga. El Tetris de arcade. ¿Cuál es el Tetris de arcade? ¿El de Arica o cuál? El RC Pro Am, no, no lo he jugado. Lo jugué mucho de niño, pero en stream no lo he jugado. Está chido. Phil Spencer también ya compró PlayStation Network. Ese señor ya compra todo. Ah, Final Tetris se llama. Órale. Porque sí he probado de esos Tetris de arcade uno. El primerito nada más. Lo tiene Artemio. Señor Saulson, pues ya casi vamos de salida. Nomás voy a acabar esta copa y nos vamos. Que ya me compré Xbox. ¿Te imaginas? Con el dinero que me dé Xbox por este canal, que probablemente no valga mucho, quizás con eso podamos sobornar a Twitch y que finalmente nos den el partner, güey. ¿Cómo se llama ese? Ahorita te digo cuál fue el Tetris que probé. El Grand Master, Tetris de Grand Master, es el que probé. Tetris de Grand Master. Está chido. ¿Siguen caídos los servidores? No, pues va para largo eso, va para toda la noche entonces. Ah, es un clon. Textmaster se llama. Pues a ver si no los hackearon, güey, como el pinche hackeo de la PlayStation Network. Se robaron todos los datos de tarjetas de crédito, se la mamaron. Puro hacker. Claro, pagar con PayPal la mejor opción. Te evitas un chingo de pedos. Yo también casi todo lo pago con PayPal. Si algo se puede pagar con PayPal, claro que voy a elegir PayPal, güey. Ah, la PlayStation Network ahorita está caída. Ya tiene como una hora que se cayó. F, efectivamente. Pura tarjeta de prepago, pues también se vale, señor Alex. Ah, ¿quién nos dio follow? Muchas gracias a Sebas, what the fuck, por el follow. Mil gracias.
Demás servicios en línea de Sony, también todos los demás servicios en línea, órale. No, pues estuvo grave eso. Estuvo heavy el hackeo ahí. Digo, si no hay ningún comunicado que diga que están en mantenimiento, entonces probablemente se los hayan hackeado. Ah, no te vuelvas loco, cabrón. Soy pobre y no me alcanza para tener tanta consola. No, pues yo de hecho de la nueva generación no voy a comprar todavía ninguna. Me voy a esperar unos 2-3 años. El mapa es una F. Una F gigante. Buen dato, gran dato ya. ¿Y qué dice el comunicado? Oficialmente, ¿cuál es la postura sobre la caída? Lobbies, vale. Ojalá hubieran dejado el rol original de este escenario. Pero bueno, también se agradece que hayan puesto rolas originales para este juego. Aunque las del primer juego de Banjo-Kazooie son muy catchy. Mira, ahí está el pinche Gobi. Ah, verga. Sí, no, te digo que realmente como muchos juegos sí van a seguir funcionando en Play 4. Va a haber versión de Play 4 y Play 5. Pues creo que no vale mucho la pena. O sea, realmente ninguna de las exclusivas es de inicio. Me llama totalmente la atención como para gastar 15 mil pesos en una consola. Quizás pasando año y medio, 2 años, ya empiece a salir cosas exclusivas chingonas. Que están en mantenimiento y que lamentan las molestias. Demon's Souls sí es totalmente exclusivo de Play 5. Y ese sí va a ser el lanzamiento. Ese es un gran motivo para mucha gente. Mega Man Kart. Existe un juego de kart de Mega Man, órale, no sabía. Fuera de Mega Man Soccer no sabía que existían otros spin-offs así. Exacto, o sea, no por 15 mil pesos, dices, ay cabrón, espérate. Sí, ya cuando salga el God of War y otros juegos, pues puede ser que sí, también el Resident Evil 8, a mí me llama la atención, pero pues no va a ser el lanzamiento tampoco, entonces pues no hay pedo. Pero bueno, el Resident Evil 8 es que sí va a ser multiplataforma, entonces bueno. It's something. Sí, claro, después seguro va a salir el Play 4 Slim, digo Play 5 Slim y después el Play 5 Pro, eso sin duda. Eso hace que las consolas duren un poquito más. Tengan un ciclo de vida un poquito más largo. Resident Evil 8 también sale en la actual generación. No se me haría raro, ¿eh? Y si es así, definitivamente no voy a comprar consola nueva durante un muy buen rato.
Un Play 4, el Play 4 va a bajar bastante, seguro. Le aseguro que en el Buen Fin, el Play 4 lo va a encontrar muy buen precio, un Play 4 Slim. Madres. Sí, lo del Xbox One X y la confusión del nombre se la hipermamaron, güey. Estuvo muy culero. Sí, Raúl, de hecho hemos jugado bastantes juegos de Sonic aquí en el canal. Hemos jugado Sonic the Hedgehog 1, 2, 3, Sonic and Knuckles 4, Sonic Mania. Hemos jugado Sonic Adventure 1 y el Sonic Adventure 2 lo he jugado aquí con mi esposa. Y probablemente próximamente ya juguemos Sonic Heroes, sería el que seguiría. Todo eso está en mi canal de YouTube, puedes checar las repeticiones por allá. Sonic CD falta, sí. Sí, me faltan un chingo de juegos de Sonic, pues, pero. Sí me gustan, no todos, hay unos juegos de Sonic bien culeros, la verdad. Sonic Mania ya lo jugamos. Es muy bonito Sonic Mania, sí, es un gran trabajo. Güey, esa madre, los episodios de Sonic the Hedgehog 4, qué culeros están esos juegos, cabrón. Antes se le hipermamaron, güey. Están súper de la mierda, güey. Sonic Forces, guácala. Tengo que ver qué vamos a jugar ahora para Halloween. Tenía planeado quizás jugar algo de Alone in the Dark o los Fatal Frame, ya, ahí veremos. Porque ya lo que fue Resident Evil y Silent Hill, pues ya nos los aventamos casi todos. Sobre todo Silent Hill. Ya más nos falta el Downpour, pero no se me antoja nada el Downpour. Quizás podríamos seguirle con los de Outlast, son tres, ¿no? Nomás hemos jugado el primero, podríamos seguir con los Outlast. El primero ya lo jugamos, de hecho el señor Ben Sama, cuando fue a Patreon Platino, él me pidió ese juego, el Outlast. Está chido. Ah, Little Nightmares sí lo jugamos. Aquí hemos jugado varios de ese tipo, hemos jugado obviamente Limbo, ¿cómo se llama? Inside, Little Nightmares, Stella, ¿cómo se llama? Y bueno, todos los que se parecen, tipo Max and the Curse and the Brotherhood y esas madres. Faltaría Another World. Este de PlayStation, el del niñito, ¿cómo se llaman? Siempre se me va el nombre, güey. También está chido. Los Siren también. ¿Cómo se llamaba el de la mona, el de la niña, güey? El que era una niña, que da. Ah, ay, güey, se me fue el nombre, güey. Que pegó un chingo, ya ahorita ni se acuerda de esos juegos, güey. Fear, creo se llamaban.
¿Hay un juego de Michael Jordan de Super Nintendo? ¿Michael Jordan? El que sí jugamos fue el de Space Jam de PlayStation 1, ese sí lo jugamos. Está bien culero. Pues al final no pude desbloquear ni madres, güey. No supe cómo desbloquear personajes, pinche juego. A ver, deja ver si los puedo comprar. Michael Jordan aventando pelotazos a monstruos. Órale, suena interesante, ¿eh? No, quién sabe cómo chingados los desbloqueas, güey. Yo lo investigo. Michael Jordan in the Windy City. Ah, el Until Dawn sí me lo han recomendado también. El Evil Within lo tengo en PC. El Alien Isolation creo que está en Game Pass, lo podríamos jugar también. Caos en Chicago. El Blair Witch sí lo jugamos. Sí lo jugamos aquí. Le hicimos un stream. Está padre al principio, pero ya después es puro backtracking y se vuelve aburrido. El Evil Within 2 sí está chido. Nomás he jugado. Una vez renté el primero, pero en su versión de Xbox 360 y los tiempos de carga eran horribles, güey. Vamos a ver a quién le vamos a hacer raid. Until Dawn, la historia te hace tomar las mejores decisiones y salvar a todos los héroes. Sí es de tomar decisiones ese juego, ¿no? Dicen que está chido. Sí me dan ganas de jugarlo. Creo que ese se jugaba con PlayStation Move, no me acuerdo. O con VR o con qué era, no me acuerdo. ¿Quién más está haciendo stream? Vamos a ver. Podríamos irnos con Brenda, yo creo. Me deja, escribo bien su nombre, siempre se me olvida. El de Viernes 13 de NES. Yo, sinceramente, no considero ese un buen juego. Ah, pero está jugando otra cosa. Creí que estaba jugando Animal Crossing. Probablemente nos vayamos con Pudding. La neta, el juego de Viernes 13 a mí se me hace. Bueno, hay otro juego de Viernes 13, pero no es el de NES, uno más nuevo. También, no sé el juego, por ejemplo, de Saw, el del juego del miedo, qué tal esté. Seguramente es una mierda, güey. Pero a mí las pelis sí me gustan un chingo. Seguro es una basura el juego, güey. El Doom 3 es el que. Ajá, es como un survival horror. Sí, yo no sé por qué tomaron la decisión en ese juego de cambiar el género. Pero bueno, muchachos, es hora de despedirnos. Muchas gracias a todos los que nos vieron por acá. Si quieren que juguemos más juegos clásicos, ya saben, ahí les encargo un follow al canal. Nos apoyan muchísimo. Y también nos pueden apoyar con una suscripción aquí en el canal. Si son miembros de Amazon Prime, Twitch Prime, ya saben que no les cuesta absolutamente nada. También nos pueden apoyar en Patreon, patreon.com/elalacrancillo, desde $1 al mes. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes. Las dejo ahí en el chat. Vámonos a hacerle raid al señor Pudding. A ver qué tal. Nos vemos mañanita. Chau, chau, muchachos. Ahí está. Cuídense. Bye. Muchas gracias, Dani, por la suscripción. Mil, mil gracias. Cuídense. Bye, bye.